Bueno amigos, así iniciamos un video más para el canal. Aquí andamos con Raquelita y la pequeña Monse, ya que hoy pues nos decidimos venir a comprar la despensa por una gran bendición que nos mandó ahí de parte de Héctor. ¿Qué es lo que vamos a comprar hoy, Raquelita? Hola, rosa, todo lo que no tenemos. Todo lo principal. Voy a hacerla tener a Jenny todo y no llevaba nada. De una amiga, la Jenny. Ah. La Jenny decía, bueno, ya vine al mercado y le dejé todo. Y no había dejado nada. Ah. Pero ella ya había dejado todo. No, pues mamá, caminemos. Caminemos. Un gallo dorado, no, aquí está. Pero son las grandes. Ahí, ahí, pequeño. Gallo dorado. 9 y 2 plan. ¿Cómo salimos? 12 libras, ¿no? A mí casi no me gusta ese gallo dorado. Más es más la Macarena. Lo siento con mucho sabor. Bye. Aquí te veo. Frijoles. 3, 4, 5, 6. ¿Son 10 libras de frijol? Son 12 de arroz y... Estos son 10. 12 de arroz. También azúcar. ¿Cuánta pan de frijol? 12 de frijol. Sí. Y con eso. ¿Dónde salió? Ya como. Bueno, pues también vamos a comprar lo que es azúcar, porque ya no tenemos azúcar de la morena, es la que vamos a comprar. Aceite también. Margarina también, ¿verdad, Raquel? Fíjate que quiero una caja de margarina, pero nosotros llevamos una margarina que ya contiene. Esa no entiendo. ¿Y la Mazola? No. Y la Mazola, pero ya contiene especias. Ah. Yo no miro aquí con especias. ¿No es esta de aquí? ¿Esta de aquí? ¿Es? No. La con especias es esta, ¿no? Pero no hay, aquí no la venden. Pero no se va de allá. Del loto allá. Sí, porque de esa. Solo, esa. ¿Qué otra cosita? Vamos a llevar otra. ¿Cuántas hay? Yo creo que solo una caja, ¿ve? ¿Una o dos? Una. Sí. Lo vamos a llevar porque si ya no venimos. Sí. Sí. Vale. Mira, ese grande. Espérenme que yo ando buscando los galones. El galón no es este pequeño ahí. Porque aquí arriba solo botellita, ahí está. Uno, dos. No hay siempre que no hay galones y llegan. Ya. Que no vayan a entender mal
porque la vamos a traer el carrito, pero ella es la que quiere cargar. Sí. Y yo no puedo porque estoy grabando. Nosotros, ella lo sí, ella lo quiere cargar. Sí, porque después vienen los malos comentarios y... Ya Raquelita aclaró ya que Monse quiso ayudar con la empuja del carrito y las compras. ¿Va, Monse? Sí. ¿Tú lo quieres llevar? Sí, para que así no vean así que nosotros te pusimos. Sí. ¿Sí? Las salsas naturas, las de queso. Queso. Las de queso son bien ricas. A mí las que me gustan son las rancheras por el toque picante que tienen. Sí. Esas son de... Chiquitín. Okay. Esas son de... Son las italianas. ¿Por qué esas son de queso? De... ¿Cómo? De queso picante. No, esas no son de queso. Es de espagueti blanco. ¿Cuál? Ese sí para hacer el espagueti, ese también se lo puede echar con hongos. Salsa dulce hay todavía. Allá hay. Mayonesa también. Yo creo que sí, pero de todos modos no sale mal llevar los hongos. Sí, ok. De esta no, Raquelita. De esa vi que había en la casa. Una, echaba una. Una. Uh-huh. Es para hacer pan. Sí, para los abuelos. Ay, de veras, tenemos que llevar pan. Lo que es pan. Sí, esa después la podemos comprar. ¿Me voy para atrás? Préstamela a mí, porque préstamela a mí. Y ahí ya pesa. Sí, ahí ya pesa. Espaguetis. Para hacer. No, el bote de café también, que es el primordial también ahí en la casa. ¿Qué más vamos a llevar, Carlita? Es el que le gusta usted. Mi mamá tiene un montón de esos en la casa todavía. Ganas de llevarlo. Mi chiquitito, ¿verdad? Es que no, ya te quedé para hacer un... De los panes, de estos van a llevar. ¿Qué es pan sándwich? Es que se me han traído 40. ¿Y alguna otra cosita de aquí? Ya. Yeah. Es chocolate para los abuelos. ¿Qué otra cosita vamos a llevar? Bueno, aquí vamos con pequeñas cositas para así. Ya para el abuelo Valdemar. Yo lo voy a poner abajo. Bueno, pues también vamos a llevar lo que es cloro para la casa. Lo que también se usa para lavar lo que es la ropa. Bueno, pues también vamos a llevar lo que es cloro. Raquelita, pero no sale mejor comprar el cloro así en galón. No, porque se le pierde la medida. Ay. Que va, se le echa hasta de más. En cambio con el pupulino, o sabes que un pupulino ocupas para toda la casa. Sí, así también.
Cuidado con Javier. Bueno, también vamos a llevar lo que es jabón para trastes. Dos de para lavar trastes. Para lavar ropa también, ¿verdad, Raquelita? Ese está del otro lado. No, porque es, creo que es todavía hay como tres. Para los baños, sí. De jabón de bola, creo que hay como tres. Morado mejor, más rico el morado. Sí. Bueno, pues ahí van lo que es el jabón de trastes, el cloro y el asistín, desinfectante para el baño. Esas moradas creo que están 88 están. ¿Ah? A ver. Ya es bastante funk. El Ultra Clean está 88. ¿Y ese? Ese creo que está 88. El grande está 88. Vaya, es este. Sí. Pero yo quiero saber a dos bolsas que vienen juntas. O sea, una y una se puede llevar. ¿No le pueden dar un bien? ¿Bien? No. ¿Bien se puede? Bien, se puede, ahí está, suelta esta y suelta esta. Sacala. Vamos a sacar esta. Eso, esta también. El galón. O no, es un galón. Ese que se vaya abajo. Pero, esto lo voy a meter yo, espera. Bueno, pues por aquí seguimos haciendo las compras todavía con Raquelita. Ya sudando, Raquel. Ay, ya sudé. Cansa uno, ¿no? Jalando las cosas para arriba. Mucho calor, demasiado. Sí, bastante. La encaparina para los abuelos. Avena también. O sea, lo que es avena, encaparina. ¿Algo más, Raquelita? La leche, los conflictos. El conflict. Allá, aquí están las bolsas que se llevan. ¿Dos por 20? Yo hice las dos. ¿Dos por 20? Las azucaritas son estas. No les gusta el azul. Ellas son bien ricas, bien dulces. ¿Alguna otra cosita? La leche, ¿verdad? De la australiana. Tiene que ser de sabino. Sí. ¿De leche? De la australiana. Sí. Ahí está. ¿Australia este? Sí, esta es la australiana. Sí, con una alcance. Bueno. Ya cansada, Monse. ¿Ya te cansaste? Bueno, pues por aquí vinimos a comprar también lo que es el frijol que nos había pasado por alto. No, el frijol que es, lo llevamos por una emergencia. Sí, por si no hay el otro. Porque nosotros solo utilizamos. ¿Qué otra cosa? Maíz dulce para echarle al arroz. No, ese no es verdura, pues. Sí, son. Sí, es ensalada vegetal. Sí. No, aquí están. Ah, no, son los hongos. Una me voy a llevar porque no puedo llevar ni un champiñones. No sé si me va a contar. ¿Qué más te dije yo que faltaba? Frijol, fósforos, consomé, saborín. Sí, ¿verdad? Bueno, pues por aquí seguimos todavía. Fuimos a comprar los que fueron sopas, consomé y saborín para el sazón de la comida.
ya que también es lo más importante que se usa, ¿verdad? Para sazonar lo que son los caldos, lo que es para el frijol también, el arroz, todo eso, ¿verdad? Pues ahí seguimos de compras con Raquelita y la pequeña Moy. También se compraron canela para los atoles. ¿Tienes calor, mamá? Calor, la pequeña Monse. Y bueno, amigos, vamos llegando al final de este video. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejar su like, su comentario y su compartida. Vemos hasta la próxima. Adiós. Bueno, pues por aquí ya venimos llegando a la casa, trayendo lo que es las cosas de la despensa. Por ahí está Isaías ayudando a descargar. Corre, corre. ¿Cuál? Ahorita la... Tengo que agarrarlo de abajo porque solo me están... Oye. Ay. Ahí viene el azúcar y viene el complex. Ja, Sansona va ahí. No, todavía falta. Ah, falta aquí. Puso bueno esto, abuelos. Ya, ay, ay. Qué no, pero aquí vamos a poner Navidad yo también. Ay. Y vamos. Bueno, llévate bien, ahí de ahí. Mira, abuelos, hoy sí van a quedar con una ropa bien hermosa. Ahí está el clorito que también se compró. Cansada, Raquel. Queda. Como su hijo viene la llave. Quiero agradecer en esta ocasión a Héctor, ¿verdad? Héctor Santiago, que nos apoyó. Aquel día se dieron cuenta que mostramos con cuánto fue lo que apoyó, que fueron con 1,000 quetzales. Rápido, me canso yo muy corto. También quiero agradecer a Elisita y a José, ¿verdad? Que ellos también siempre están pendientes acá de nosotros. Y nos enviaron, ¿verdad? La cantidad de... ¿Cuánto era el recibo? De Elisita y José. Ahorita vamos a mostrar, ¿verdad? Ellos nos dan para la comida y para la luz. Aquí está. Vamos a ver por acá, no, este es de Héctor. Bueno, pero aquí están las cosas que se compraron y ahorita se las estaremos mostrando. Aquí está, y el otro de aquí, la otra suscriptora también, que mandó que el día que viene, pura ver el teléfono. Entonces, gracias a Elisita y a José, ¿verdad? Que mandaron la cantidad de 1,472 quetzales. 1,472, entonces me dijeron que ahí pagara lo que es la luz. Y pues lo demás, ¿verdad? Para los víveres. Y aquí está el recibo de la luz, ¿verdad? Se acaba de ir a pagar. Hoy tocaba ir a pagar el recibo de la luz. Ahí pueden ver ustedes para que vean que no es mentira. Ese es 464 quetzales. Y también gracias a Doña Socorro, ¿verdad? Que también nos envió la cantidad de $50 aquel día. Y pues se hizo una sola compra, ¿verdad? Y ustedes pudieron ver qué montón. Qué montón, muchas gracias. Aquí lo tengo de 1,980. ¿Estos son los víveres? Sí. ¿Ya está todo aquí? Sí, todo. Sí, todo.
Y pues se gastaron, vamos a ver, 1908, ¿verdad? Sí. 1908 es lo que se invirtió ahorita en víveres. Creo que le quedó todavía para la cocina, dinerito, ¿o ya no? Sí, porque ayer me había dado 300 y algo. ¿Ayer del almuerzo? Del almuerzo. Pero como yo de ahí estaba agarrando, sí, porque había terminado, pero yo tengo aquí para comprar, para invertir 300 en carnes, 300 en carnes con verdura, y 100 para pan y tortillas. Ah, ok. 400. Entonces del almuerzo de ayer se gastaron 300. ¿En el almuerzo de ayer? No, hombre. ¿En el almuerzo de ayer? No, como de ahí he estado agarré los 300 y centavos que me diste del dinero. Ajá, entonces, como yo ya no tenía desde la semana pasada, yo estaba agarrando de ahí, ¿va? Ah, okay. Entonces, de ahí yo tengo 320 todavía para invertir en carnes y verduras. Ah, va. Ahí está. Entonces, ahí está, ¿verdad? Lo que han mandado se está invirtiendo en lo que es comida. Y bueno, y se impresionó también en la luz, ¿verdad? Así que gracias, Elisita, también, porque nos ayudó a apagar la luz, y a José, ¿verdad? Bendiciones, Santiago, y pues Doña Socorro también, por esta enorme bendición que nos enviaron. Así que vamos a llegar al final de este video, y nos vemos. Y de todas las propinas me dieron esto, miren. De todas las compras. Ya, miren. Solo buenos aromas, miren.